La operación Lava Jato empezó con informaciones tan confidenciales que solo podrían tener un origen: la Agencia Nacional de Seguridad, la NSA de los Estados Unidos. La acusación de que empresas como Odebrecht, Petrobras, las demás constructoras, Electronuclear, Telebrás y otras serían las más corruptas del universo, tenían como objetivo sacar a los gobiernos autodenominados progresistas y de izquierda e imponer en su lugar gobiernos de extrema derecha para masacrar a los pueblos de Brasil y de América Latina. La supuesta lucha contra la corrupción estuvo dirigida. Contra Petrobras hubo una causa penal por corrupción que acusó a miembros del gobierno y partidos gubernamentales por medio de las detenciones y de las delaciones premiadas del 2014, hechas por el dolero Alberto Youssef y por Paulo Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras. Las llamadas multinacionales, propiedad de los superricos, nunca han tenido grandes problemas. Como ejemplo, están los casos de los ex-ejecutivos Daurio Speranzini Jr. de la Philips y Mariano Marconde Ferraz de Trafigura, Alstom, conocido por la corrupción en las obras del Metro de San Pablo, o el Instituto Brasileño del Petróleo, formado por las grandes petroleras que en 2010 compró medio Congreso para acabar con el proyecto pre-sal de Lula. Todo terminó también en pizza en los casos de Paulo Preto, expresidente de Dersa, Desarrollo Carretero S.A., del gobierno de San Paulo, y uno de los grandes impulsores del dinero público para el PSDB de Fernando Henrique Cardoso, o la corrupción del PSDB en el banco Milbank, que lavó millones en relación con la corrupción de Petrobras. Ni siquiera se dice nada sobre la Red Globo, involucrada en fuerte corrupción según las investigaciones sobre corrupción de la FIFA y los casos de los Panama Papers y Paradise Papers. El expresidente Michel Temer subió por los vínculos con el ilegal Juego del Bicho. Alexandre de Moraes fue nombrado ministro del Tribunal Supremo Federal por Temer y mantuvo vínculos con la banda criminal Primer Comando de la Capital PCC a partir de los acuerdos celebrados entre el gobierno del Estado de San Pablo y el PCC en el año 2006. Las delaciones premiadas de Odebrecht fueron direccionadas mediante fraude. Encarcelaron a muchas personas en América Latina. No se utilizó el software MyWebDay, específico del área de pago de corrupción de Odebrecht, porque supuestamente se había perdido la contraseña. Se utilizó el Dreyfus, con comunicación entre ejecutivos de Odebrecht, cambistas y operadores. Rodrigo Tacla Durán, exabogado de Odebrecht, ni siquiera fue escuchado. Denunció que hubo falsificaciones en el proceso. Una investigación de la Policía Federal los confirmó. Los documentos revelados por los llamados Paradise Papers incluían revelaciones sobre el lavado de Odebrecht. Luis Augusto Franza, Marcos Vinicius y Vinicius Borín, vinculados a los antiguos bancos Excel y Económico, luego de un acuerdo con Lava Jato, tuvieron sus penas muy reducidas y una multa de solo $1 millón por ganancias estimadas en alrededor de $100 millones. Se detuvo la acusación del cambista Dir Assad en Trenbank sobre el lavado de dinero mediante el patrocinio de eventos automovilísticos. La sucursal del Main Bank en Antigua incluso promovió la corrupción dentro de la corrupción, fuera del control de Odebrecht, incluso para otras cuentas latinoamericanas. El rey de los doleros, Darío Messer, nunca fue convocado por el juez Sergio Moro, ni en el caso Banestado ni en Lava Jato. Según Vinicius Rolín, una de las vías de lavado pasaba por Tacla Durán y tenía como destino a Vinicius Claret, Yucabala, en Uruguay, que trabaja para Messer. La operación Lava Jato empezó a decaer en el año 2019, pero el lavallatismo
siguió viento en popa, porque el objetivo es masacrar a la nación brasileña y a los pueblos latinoamericanos. En el próximo capítulo te voy a contar un poco más sobre cómo los gobiernos del PT fueron evolucionando para dar lugar al gobierno Bolsonaro, porque tú tienes el derecho de conocer la verdad.